Bueno, corramos un tupido velo y pasemos, estúpido velo más bien. Y pasemos al ataque de los clones, que la tengo aquí, es el episodio 2. Quizá esta es la más difícil de defender, en mi opinión, la más difícil de salvar. Sí, para nosotros es la más polémica, y mira que la gente odia más la amenaza fantasma solo por la tontería de Yar-Yar, realmente no por mucho. Pero el ataque de los clones hay que decirlo, porque aunque esto sea una defensa, también vamos a decir las cosas malas, esta es muchísimo más plasta y más pesada. Esta peli... Llegó en 2002. Llegó en 2002, yo la vi, y bueno, la vi empezar, la echaron en la tele, porque yo obviamente no estaba en muchas condiciones para verla en 2002. Yo la vi en el cine en su día. Yo, a ver, me podía llevar al cine, pero me iba a enterar de lo justo. Empieza con una persecución brutal, trepidante, sí, emocionante, con explosiones, con choques. Y dices, ah, esto empieza bien, esto empieza bien. Que además parece sacado de cine policíaco, así de Obi-Wan y Anakin investigando acerca de quien quiere asesinar a Padme, es muy interesante. La verdad, pero de repente la peli, una vez que pasa de esa persecución, hace... Y se cae en picado, ella sola. Y se estanca, porque te meten otra vez el rollo del político que es el anterior. Era algo que estaba ahí al final y te la hacía un poco pesada, pero luego volví a acelerar. Aquí es como un... En la otra era un agujerito que había en el camino. Entonces tú, sí, pum, pisabas el bache y seguías. Y todo se reducía a una asamblea en el Senado y un par de comentarios de Palpatine con Sabe. Exacto, pero aquí... Vas por la carretera y lo que te encuentras es un socavón como la falla de San Andrés. Que te caes ahí y es como, oh Dios, qué denso todo, qué aburrido. ¡Madre mía! Y es que Lucas quiere meter demasiadas subtramas en esta película. A ver, no llega al nivel Batman-Superman, pero mete como 4 o 5 subtramas que al final todo da igual, porque todo acaba en un clímax, que es apoteósico, a diferencia de Batman-Superman. Y vale, el clímax está muy bien, pero es que toda la talega de en medio no ha servido para potenciarlo. Ha servido, pues... Para que tengamos ganas de que venga. Sí, es en plan, pasa una serie de cosas, pasa esto, esto, esto y esto, y ocurre la batalla. Exactamente, se hace lenta, pesada. Luego la batalla de Geonosis, hay que decirlo, es apoteósica. El malo, gracias al actor que tiene, es, yo creo que es uno de los malos también más icónicos. Es el villano de las guerras clon. Bueno, es el malo de toda esa etapa, es el Conde Dooku. Un gran personaje, y realmente gran personaje por el actor que lo interpreta, porque tal y como está escrito, sería un nombre muy simple. Lo interpreta Christopher Lee, y pues es que le va el papel, lo hace que te cagas. Sí, sí, bueno, y con 80 años que tenía, ya estaba, todavía estaba peleando con sable láser y haciendo escenas de acción, o sea que es muy encomiable. Exactamente, hombre, y que le pega una paliza a dos hombres jóvenes. A dos hombres jóvenes, guapos y entrenados, y les da una paliza a los dos. Siendo él un abuelo de 80 años ahí, joder, impresionante, impresionante. Además, esa altivez con la que habla, sus diálogos, cómo lo interpreta, cómo se le... Lo de Conde se lo interioriza bien. No es casual, Lucas lo quería en parte porque había trabajado con Peter Cushing y decía, pues así completo un poco que estén los dos amigos en Star Wars, y también porque, oh, él fue el Conde Drácula, pues voy a hacer yo que sea otro Conde, esta vez galáctico. Y muy molón, y hace que también el clímax de Geonosis sea brutal. Luego otro personaje que yo creo que también está un poco infravalorado, Jango Fett. Claro. Jango Fett es su subtrama es lo que te salva un poco la talega esa gigantesca y monumental que hay en medio entre el clímax del principio, que mola un montón, y el clímax, sí, del final. Mira, Jango está tan infravalorado como sobrevalorado está su hijo. Es que, ya lo hemos dicho en muchos vídeos, a mí Boba es un personaje que me cabrea mucho. Su diseño es chulo, eso lo tengo que reconocer, pero... mirarlo fríamente. En las películas no hace nada. No hace más que Grievous, o que Maul, o que Dooku. Bueno, es que yo creo que es el villano que menos hace. Hasta Jabba hace más que él. Y la gente le recuerda, oh, Boba Fett, Boba Fett. Digo, chicos, Boba Fett en el Imperio todavía hizo lo de secuestrar a Han. Dos tiros guarros, que tampoco se unió. Pero es que en el retorno del Jedi, que podríamos esperar, se va a enfrentar a Han en el último momento, van a tener un cara a cara siendo el bien contra el mal, encarnado en estos dos cazarrecompensas, y lo que hicieron fue, pues se queda con Jabba porque ha entregado la recompensa. ¿Qué haces con Jabba? Ya has cobrado tu recompensa, vete. Claro, se queda con Jabba, entonces en medio de la batalla lo que hace es que va, salta con la mochila así para hacer uy, que vuelo. Creo que le pega luz con el sable láser en la mochila, sí, sí. Además es que sin querer, creo que hace ahí como ¡ay, cuidado! ¡Pum! Le da, ¿no? Ah, no era Luke, creo que era Han, le daba sin querer con el arma. Eso, estaba Han, da un tiro así, le da con el arma o algo, y hace dando ahí un grito muy, muy humillante, muy ridículo, sí, muy indigno, y se cae al Sarlacc a tomar por culo. Boba Fett, me decís vosotros a mí que Grievous es patético. Bueno, ¿y este que hombre qué? Llegaremos a Grievous, de momento terminamos el ataque de los clones. No, que tú molas mucho, bonito. Podemos decir, del ataque de los clones,
cumple un poco la función del Imperio Contraataca en esta trilogía, ser la que está en el medio y abrirte espacio para la tercera. Pero es que en el Imperio Contraataca pasaban muchas cosas, había revelaciones. A ti se te hace lenta, es verdad, pero el clímax, la batalla, todo, pasaban un montón de cosas y la historia avanzaba y Darth Vader quedaba muy potenciado, o sea, te lo convertían en el malo de verdad. Exactamente, no como en la 1, que era un perrito faldero. En la 4. Eso, en la 4, que es la 1 de las viejas. Pero en el ataque de los clones es que no pasa nada. El romance de Anakin y Padme es soso, no está bien escrito. Digo, jope, búscate... Luego los diálogos son de risa, o sea... Sí, que Lucas se busque a otra persona para escribirle una buena historia de amor. Que nosotros no es que seamos, oh, qué bonito, queremos historias de amor, ¿no? Pero bueno, tiene que haber romance, pues que haya romance. Pero ya que nos obligas a ver un romance, métenoslo bien. En el Imperio Contraataca estaba bien metido el romance, por ejemplo. Claro. Y aquí no, aquí... Claro, allí se apoyaba en escenas de persecución, en huidas. Aquí el romance es lento, es un parón. Dos escenas de parón, tres escenas de parón, así. Y hasta que no llegan a Geonosis los dos, no pasa nada. Encima, lo de Anakin y el lado oscuro, que podría ser interesante, lo dejan muy, muy superficial, muy de lado. Así como, bueno, Anakin es un poco un psicópata. Básicamente, y además cuando Padme va a consolarle por todo lo que ha hecho y él dice, los he matado a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños. ¡Ah! Y Padme se queda como, enfurecerse su mano. Sal corriendo al Senado, o sea, pide que lo detengan. Yo me encuentro a un tío así y me dice eso y no tengo Coruscant para correr. Pero que es un maldito chalao, que lo internen en Arkham, que lo lleven a Arkham, hostia puta. ¿Veis? Es que Anakin en el episodio... ¡Qué clase de retrasada, espadme! Anakin en el episodio 1 le veías y decías, vale, es un personaje que puede ser influido por la oscuridad, pero es que en el 2 le influye demasiado. Y esta transición es muy brutal por momentos. Exactamente, y bueno, encima esto nos lo adornas con Coruscant, el Senado de los cojones, que si el bloqueo comercial de los droides del separatismo de la madre que lo parió... Bueno, y eso podría ser interesante por la trama de Sifo Dyas, aquel que fue un Jedi que hizo una serie de maniobras en el Senado para lograr el ejército clon, pero es que eso también es muy superficial y mucha gente le pregunta, ¿quién es Sifo Dyas? Y tú dices, ah, pero no era el emperador. Exactamente. Entonces es como, pues todo lo que podría ser interesante lo haces tan coñazo que se nos olvida. Y ya te digo, lo único que tiene interés de esa mitad es esa investigación que lleva Obi-Wan sobre Jango Fett. Que además Iwan McGregor es de los pocos que han mejorado en la actuación con respecto al episodio 1. Pero los demás personajes es que no parece que se preocupen unos por otros. Se comportan de manera bastante inorgánica, no son naturales. Exactamente. Así que, en balance, esta peli tiene un inicio apoteósico, un final súper épico y genial, pero de cara a la mitad se hace muy pesada y muy tostón. ¿Recomendable? Yo creo que sí. Sí. Se le puede dar un 5, un 6, y si eres muy crítico, pues la puedes poner un 4. Sobre todo, es una peli bastante única dentro de la saga porque tiene cosas como lo de los monstruos, que eso es genial, lo de la ciencia ficción, que está bastante chulo, el planeta Camino, toda esa zona... Pero se queda a medio cocer todo, y realmente de cara al episodio 3 lo único en lo que ha avanzado es en que han empezado las guerras clon. Exactamente, entonces es recomendable, no es mejor que la anterior, eso hay que reconocerlo, pero tampoco es para tirarla tanta mierda como se la tira, tampoco. Sobre todo esta vezla un poco dependiendo de lo que ha sido la 1 y de lo que serán las otras, ¿vale? Porque si la veis individualmente os cargará. Y puedo decir, hay gente que me ha justificado el episodio 17 diciendo, ah, pero es mejor que el ataque de los clones. Obviamente es mejor que el ataque de los clones. Con poco, pero por lo menos el ataque de los clones tuvo los cojones de inventarse algo nuevo. Es verdad. Y es lo que hay que reconocerle. Aquí el último detalle que podría decir para cerrar con el ataque de los clones es que George Lucas, al ver que en el episodio 1 había estado muy libre creando y que aquí ya tenía que empezar a atar cabos, no se veía capaz de escribir todo el guión. Así que contrató a Jonathan Hales, que es un compañero suyo, que trabajó en episodios de la serie de televisión de Indiana Jones, para que le ayudara, para que le echara una manita con el guión. Eso está muy bien. El problema es que ese hombre no tenía experiencia en cine, es un trabajador de la televisión. ¿Cómo le pones a escribir el guión del episodio 2 de la Guerra de las Galaxias? Entonces, claro, pues normal que tenga baches. Ahora yo creo que podemos pasar a La Venganza de los Sith, esta peli pasable. Esta peli es pasable, 5-6. Si la anterior 7-8, esta 5-6. Vamos con La Venganza de los Sith.